Las reservas internacionales del país subieron a 186.922 millones de dólares, reportó este martes el Banco de México, con lo que remontaron la ligera baja de la semana pasada y se ubicaron nuevamente en su nivel más alto desde que asumió la presidencia López Obrador, revelan los indicadores del Instituto Central. En su estado de cuenta semanal de este martes, Banxico reportó que durante la semana que terminó del 15 de mayo, las reservas internacionales del país crecieron 279 millones de lo que le permitió llegar al mayor monto durante los primeros 15 meses y medio de la presente administración. La institución explicó que la variación en la reserva internacional fue resultado de la venta de dólares de Pemex al Banco de México por 300 millones de dólares, y por una reducción de 21 millones de dólares debido principalmente al cambio en la evaluación de los activos internacionales del Instituto Central.